Bueno, donem pas, anem bastant justos de temps. Donem pas a la següent conferència i després d'aquesta conferència farem una petita pausa per continuar amb el cicle de conferències d'avui. No ho he dit, us ho recordo que a les xarxes socials estem com @BACExperience i el hashtag que estem utilitzant aquest any és BAC22 o BAC2022. Coneixeu l'espectre de la ciberseguretat? Sí? Vale. Hi ha moltes dades en temes de ciberseguretat i és un tema, una de les temàtiques principals d'aquest any del BAC, aquesta i els e-sports. Per què? Perquè l'any passat ens van donar unes dades escalofriants del tema de ciberseguretat i vam considerar invitar a dues persones molt expertes d'aquest món. Ells venen directament des dels Estats Units, a pesar que són espanyols, un català i l'altre gallec. A més, treballem per a empreses multinacionals molt conegudes, que segurament que coneixereu. Jo no estic autoritzat per dir quines són, si ho volen dir ja ho diran ells. I a més tenen un podcast que és el podcast, un dels podcasts de parla hispana més escoltat del món, que es diu Tierra de Hackers. Amb tots vosaltres, Alexis Porros i Martín Vigo. Perfecto. A ver. Pero no se ve ahora. Hola, hola. Hola, hola. Habla. Sí, yo creo que... Ah, mira, ahí está. Perfecto. ¿Ahora se ve? Ok. Pues en... Ok, muchas gracias a todos por venir hoy. Como ha dicho Juan, yo soy Alexis, no sé, un poco de eco, pero Alexis y Martín, estamos aquí para hablar un poco de ciberseguridad en videojuegos. Como ha dicho, luego entramos un poquito en el Tierra de Hackers, que es nuestro podcast, en el que llevamos 2 años ya y os recomendamos que os suscribáis y escuchéis nuestros episodios. Algunos hablamos sobre videojuegos y ciberseguridad. Este soy yo hace, no sé, cuando tenía 12 años, creo, con mi primer ordenador, un Amstrad CPC 6128, que como la mayoría de vosotros igual habéis comentado las presentadoras anteriores que nacieron con una Sega bajo el brazo, yo igual nací con un ordenador que no era realmente relacionado con videojuegos exactamente, pero en aquella época se usaban las cintas de cassette y se cargaba el videojuego, que tardaba un ratito en cargar, pero bueno. Me dedico a la seguridad ofensiva en el red teaming, que es, digamos, un concepto militar que ataca a empresas para identificar sus vulnerabilidades y cómo, por ejemplo, los cibercriminales pueden comprometerles, robar datos, y yo voy y les digo los fallos que tienen y cómo se lo pueden arreglar. Y bueno, fundador de una empresa pequeña que se llama Equalion, que se ofrece servicios de ciberseguridad a empresas. Soy de Barcellona, es decir, soy de Barcelona, pero vivo en Nueva York y ahí me podéis seguir en Twitter, si queréis. Y en mi caso, yo soy Martín Vigo, también me dedico al tema de ciberseguridad ofensiva. O sea, nuestro trabajo, tanto de él como el mío, es intentar hackear la empresa para la que trabajamos y emulando un poco a los atacantes externos que existen y que intentan hacer lo mismo, solo que nosotros lo intentamos hacer antes para así poder solucionar los problemas de seguridad que existen. En mi caso, yo también fundé una empresa que ofrece soluciones de ciberseguridad, en mi caso California, vivo en California pero soy de Galicia, y bueno, mi tiempo libre pues me gusta hacer temas de investigación de hacking, divulgación, y nos dedicamos al tema de podcast. El podcast, pues es lo que os decimos, Tierra de Hackers. ¿Alguno conoce Tierra de Hackers? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Bien, ahí ya tenemos a uno, perfecto. Los que no, allí a otro. Bueno, pues ya son dos, no está nada mal, no está nada mal. El podcast va de básicamente manteneros al día
en el tema de hacking. Entonces lo contamos a través de historias para que sea mucho más interesante, ¿no? En vez de contar pues todo tecnicismos, pues historias de hacking reales y actuales, por tanto lo recomendamos, tierradehackers.com. Pero aquí hemos venido a hablar de hacking en videojuegos y nosotros de la manera que hemos estructurado esta charla es hablar un poco de la prehistoria, por así decir, del hacking, de cómo comenzó en las primeras generaciones de videojuegos, que es de lo que voy a hablar yo, y luego Alexis se centrará en la actualidad. Todos los juegos a los que estáis jugando, cómo afecta la ciberseguridad a esos juegos, cómo se abusan, cómo se explotan y las consecuencias de ello. Esta máquina que veis aquí fue la primera recreativa de la historia. De hecho, está en un museo que está en el MIT, creo recordar, en Estados Unidos. Y el concepto de las recreativas nació porque en el MIT habían creado un juego que era Space Wars, pero solo estaba disponible en un solo ordenador. Recordar que esto era pues, los años 70, 80, y solo podían jugar los que iban a la universidad. Entonces, dos estudiantes decidieron meter el juego en otro ordenador y ponerlo en un espacio público y que tuvieras que pagar para poder jugar. Entonces, lo hicieron accesible a todo el mundo y crearon el concepto de monetizar el jugar a videojuegos. De ahí nació la primera recreativa. Es una especie de hackeo, si lo pensáis, porque cogieron propiedad intelectual de una universidad y la hicieron accesible a todo el mundo, eso sí, cobrando 25 céntimos. El primer incidente de ingeniería inversa, de reverse engineering, que se conoce, sucedió con la recreativa de Pac-Man, también por los años 80. Resulta que este juego era bastante complicado, pues también un par de estudiantes decidieron hacer la ingeniería inversa a la placa base, que era lo que contenía todo este juego, y hacer una versión más fácil, a la que llamaron Miss Pac-Man, que la verdad es un poquito sexista, pero bueno, esto era de los años 80. Pero ellos lo que hicieron fue coger una vez más un juego que ya existía y modificarlo haciendo una versión más sencilla. De hecho, se metieron en problemas legales por todo esto, por temas, insisto, de propiedad intelectual, pero es otra forma de hackear, hacer una versión diferente del juego. Luego todo, seguro que algunos ya empezamos a estar familiarizados con cosas de estas. Cuando ya las recreativas se hicieron más populares y empezaron a aparecer en bares, salones de recreativas y todo esto, también salía el concepto de hacking, en este caso para intentar conseguir vidas gratis o créditos gratis, ¿no? Que se traducía en vidas. Lo que veis a la derecha es un mechero. Esto lo que representa es, si habéis visto alguna vez estos mecheros que son más eléctricos en vez de piedra, pegan una chispita. Esa chispita, si tú lo ponías contra una placa base, lo que hacía era alterar el flujo eléctrico. Y a veces, esto no era una ciencia exacta, lo que hacía es que la placa base se comportase de una manera inesperada y a veces se traducía en que te incrementaba las vidas, simplemente dándole así con la chispita. En vez de a tu compañero en clase, que era lo que hacíamos nosotros, pues se lo hacías a la máquina. De hecho, a lo mejor estáis familiarizados con algo parecido cuando jugáis a, por ejemplo, al Call of Duty, que tienes pues esto, el EMP, ¿no? Electromagnetic Pulses, que al fin y al cabo lo que hace es deshabilitar tu electrónica cuando estás jugando al juego, pues se basa un poco de crear emanaciones electromagnéticas para inferir en el flujo eléctrico de tus dispositivos, que esto suena así súper guay y tal y cual, pero es al fin y al cabo para que deje de funcionar los componentes electrónicos que tú tienes o que funcionen mal, que en este caso se traducía en vidas gratis. Luego, por supuesto, había una técnica, seguramente muchos conocemos, la de atar un hilo a la moneda, meterla y volverla a sacar para que no se la quede, pero había otro truco que era meterla por donde sale la moneda. Y entonces le dabas así un golpecillo, subía la moneda lo suficiente para que el sensor lo detectase, pero no la llegaba a atrapar y caía. Y entonces así pues conseguías seguir jugando a la máquina recreativa sin que te costase nada. Al fin y al cabo, pues estos son hackeos. Luego ya llegó las consolas, ¿no? Aquí ya empezamos a ver cosas más que nos llaman la atención. Y había el concepto de las consolas funcionaba a través de cartuchos. Y esos cartuchos tenían patillas, que era donde pues, se transfería la información entre la consola y el juego, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las cosas que hacía la gente era introducir el cartucho, inclinarlo un poquito para que ciertas patillas no estuviesen conectadas del todo o conectadas mal. Y una vez más, el comportamiento no era exacto, pero sucedían cosas interesantes como, por ejemplo, la Nintendo 64 con el Super Mario, podías jugar con Mario sin piernas, o en el Zelda pues salía algún programador, había
codeado de una manera que si lo introducías mal lo detectaba y te ponía I love you, en plan pues para hacer un poco, ¿no?, el guiño de ostras, estás intentando hacer algo de hacking, por así decirlo. Y al fin y al cabo lo que estabas haciendo al inclinarlo es una vez más alterar ese flujo eléctrico y que se traducía en un comportamiento erróneo en el videojuego. Luego llegaron los mandos en la consola, por ejemplo aquí en el Metal Gear Solid, claro, el hacking en los mandos hacía más fácil que pudieses disparar más rápido en juegos de lucha y tal, pero los programadores se dieron cuenta de esto y entonces, por ejemplo, en este juego en concreto te dice don't even think about using auto fire or I'll know. O sea, que ya detectaba incluso si los patrones con los que estabas pulsando el botón eran demasiado rápidos para que un humano lo pudiera hacer y, por tanto, detectaba esos controles que no quería que el videojuego, el programador que utilizases, porque si no, evidentemente, era mucho más fácil el juego. Y luego ya llegó la época de los códigos trampa. Esto era lo que teníamos en el título y escuché a alguno decir, oh, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Quién sabe de este código? O lo ha incluso utilizado. Por aquí veo. Eso es lo que me dice es la media de edad. O sea, los viejunos son los que están levantando la mano ahora mismo. Pero esto, si recordáis, era el tema de elegir el mismo luchador en Street Fighter 2. Pero, de hecho, tenía un nombre. Se llamaba el código Konami. O sea, fue uno de los más famosos, ¿no? Y existían guías, como la de la derecha y la de la izquierda, que venían con códigos de estos de diferentes videojuegos. Y a lo mejor os preguntáis, ¿pero por qué existía esto? A ver, yo os pregunto, ¿cuál es el videojuego más difícil al que habéis jugado hasta ahora? ¿Cuál es? El Dark Souls. Ya sabía yo que iba a salir el Dark Souls. Pues ahora imaginaros que sois los programadores de Dark Souls, hay un error en el monstruo final y cada vez que cambiáis algo en el código tenéis que ir a testearlo y por tanto os tenéis que jugar todo el juego para llegar allí, ah, no ha funcionado, pues cambio otra vez código y tengo que jugarme todo el juego otra vez. Sería, no funcionaría así, ¿no? Pues entonces, sobre todo el inicio cuando se programaban consolas, se necesitaban códigos de estos que te diesen medias infinitas para poder hacer testing y todo esto mientras desarrollabas el videojuego. ¿Qué pasaba? Que estos códigos se pasaban de desarrolladores pues a sus amiguetes, oye, no se lo digas a nadie, tal, o entre programadores o dentro de la industria, y al final acababa haciéndose público. Y llegó un momento en el que se entendió que realmente hacía el juego divertido, no se trataba solo de hacer trampas, porque al principio había el miedo de, si yo hago un videojuego y tú puedes hacer trampas, lo vas a acabar muy rápido y ya no te va a aburrir el juego, pero en realidad la ejecución al final no terminó en eso, sino que la gente jugaba todavía más al juego porque daba más potencial o se podían hacer cosas nuevas. Luego vamos un poco más a nivel de hardware. Pasaron de los códigos, a lo mejor a algunos os suena el Game Genie o el Game Shark, que son dos versiones de un dispositivo de hardware que lo que hacía era alterar la memoria, es decir, un videojuego dentro del cartucho, al fin y al cabo, pues hay temas de bytes y bits y todo esto, sin entrar en demasiados tecnicismos, pues esto te permitía modificar la memoria e incluso realizar tus propios códigos para que tú luego pudieses aportar a la comunidad. Así ya no era solo los que ponían los propios programadores, sino que este tipo de dispositivos te permitía hacer testing con tu propio juego e incluso llegar a encontrar las partes de memoria que representaban pues, las vidas o la barra de energía o lo que sea, y así poderla tener infinita. El modding de juegos llegó en la era de los PCs. Al fin y al cabo, los ordenadores ya no eran solo consolas que estaban hechas para jugar a videojuegos, sino que ya era para correr programas de todo tipo. Y con eso permitía pues, ya cada uno hacer sus propios programas, programar en un lenguaje de programación. Ya no había que hacer esto tan de bajo nivel, de cambiar bits y bytes y todo esto. Entonces llegó todo el tema de modding. Esto, en realidad, como contará Alexis, se traduce a la actualidad. Estoy seguro que todos alguna vez a lo mejor habéis utilizado bots para apuntar automáticamente o ver a través de las paredes a los enemigos. De hecho, hemos visto muchos casos de fraude, ¿verdad? De streamers que incluso han pillado en directo o han pillado incluso en competiciones, no solo haciendo streaming, utilizando cheats y han quedado fatal. Martín, que conste que no estamos acusando a la audiencia. No estamos haciendo que esto sea bueno, pero vale. E incluso lag, añadir retardo a lo que viene siendo, o retraso a la señal, ¿no? Solo para crear algo más complicado. Y luego con esto, pues evidentemente vinieron los programadores y empezaron a hacer anti-cheats, desarrollar tecnología que detectase y evitase
el uso de esto. Y esto a día de hoy, como contará Alexis, todavía es más importante porque hoy en día mueve mucho dinero el tema de eSports. Entonces esto antes era un poco, pues, si estás jugando online o tal, pues es una faena si estás jugando con alguien y tú pues le puedes matar sencillamente. Pero era un tema de digamos, que afectaba solo a la diversión. Pero ahora mismo también hay dinero detrás con todo el tema de eSports. Por tanto, es muy, muy importante la ciberseguridad en esto. Hasta el punto de que cuando llegaron, se empezó a desarrollar tecnología para detectar cheats, pues ahora mismo hay plataformas, hay webs donde tú puedes pagar una suscripción donde te van dando trampas de estas cheats y las van actualizando según la industria pone trabas a eso. Entonces, sale un cheat para poder apuntar automáticamente, viene Blizzard o la empresa que sea, Activision, y lo cambia. Lo detecta y entonces ellos van y lo actualizan y tú, como estás suscrito a esto, pues siempre vas a tener el último cheat que no es detectable. Es un poco como el concepto de virus y antivirus, pues lo mismo, gato y ratón, policías y ladrones, lo mismo. Los juegos en Flash, ¿quién ha jugado al Farmville? Aquí ya vamos viendo más jóvenes, pues esto corría más en una plataforma Flash y ahí lo que te permitía era, como el código se ejecutaba en el navegador, pues podías modificar el propio código tú del juego y entonces pues hacer pues, que las vacas creciesen más rápido, tener dinero infinito o cosas de estas. Incluso a veces había hacks tan sencillos como temas del tiempo, ¿no? El tiempo. Y bueno, pasamos a la PlayStation, donde ya vemos implantes de hardware o lo que se llamaba modding de chips, ¿no? La PlayStation 1 para poder jugar a juegos piratas, el jailbreaking en los teléfonos ya con estos juegos, pues al tú poder controlar todo el dispositivo móvil, pues ya puedes modificar los binarios, lo que son los juegos en sí, la memoria, pues una vez más para hacer todo lo que quieras. Esto también existe en la PlayStation 3 y 4. Y ahora se lo paso a Alexis porque esto es un poco la historia que nos ha llevado hasta la actualidad. Y Alexis nos va a contar ahora todo lo que sucede ahora mismo. ¿Quién conoce este videojuego? Nombre, nombre. Creo que dicen Genshin Impact. Ok. Era pregunta, pero... ¿Abro o no abro? ¿Voy o no voy? Ahora ya no, era ahora más ya al no. público entero, pero vemos manos y que sí. Venga, va. ¿Quién? ¿Ahora ningún? Ahora ningún. Ahora no lo conoce nadie. No hay mucha gente que ha jugado este videojuego. Para arriba. Después va eso. Hola, soy Eduard. Y el juego es Genshin Impact, que es un juego de estilo gachapón. Que qui no sàpiga què significa és a l'azar, diguem-ho així. És una mica tragar perres, això. Molt bé, molt bé. Sí, sí, és Genshin Impact, com dius, un videojoc, un videojuego de open world, no? de escenario abierto. Lo interesante es que tiene 60 millones de jugadores activos cada mes. Creo que son 72 millones de suscritos. Es gratis, que esto es algo muy interesante, por lo que voy a comentar ahora en breve. Y la media de edad, creo que la media de edad es de unos 25 o 30 años. O sea, audiencia bastante. entonces, un escenario. Imaginaos que estáis jugando a esto y de repente os sale, se os cierra de repente y os sale una pantalla típica de estas de ransomware. He comprometido tu ordenador y si quieres recuperar los datos, tienes que pagarme tantos bitcoins. Pues esto es lo que han estado abusando recientemente. De hecho, salió una noticia que la hemos comentado, de hecho, en el último episodio de Tierra de Hackers. Lo podéis escuchar ahí en detalle. Lo que hacían era, como ha comentado Martín, la época de los anti-cheats vino, obviamente, después de los cheats. El desarrollador de Genshin Impact lo que hizo es crear el anti-cheat que se llama MHProt2, bueno, nombre del desarrollador que se llama Honjo Shui, algo así en China. Y lo que hacía cuando instalas el videojuego es que se instala
se instala como un servicio que corre siempre, que no gustaba mucho a los jugadores porque consume recursos, y luego algunos sospechaban, ¿me está espiando lo que estoy haciendo? ¿Está capturando mis pulsaciones de teclado y movimientos de ratón? Y luego el otro tema es que se instala como usuario administrador. Eso significa que tiene muchos privilegios. Y si hay alguna vulnerabilidad en el juego o en el anti-cheat, pues puede causar daños al dueño del desordenador. Y es lo que pasó. No el videojuego, pero el anti-cheat tenía una vulnerabilidad que se había reportado hace 2 años, en 2020. Dos investigadores habían publicado su código en un repositorio en GitHub que permitía acceso a bajo nivel. Y eso significa que podían desplegar malware, en este caso ransomware. Para los que no conozcáis el ransomware... Oh, a ver, ¿quién conoce el ransomware? ¿Alguien? ¿Quién ha sufrido ransomware? Bueno, alguna mano se ve por ahí. Vale. Joan, ¿alguien puede explicar sí. Qué es el ransomware? Después voy contigo. No te he preguntado, Martín, ¿entiendes el catalán? No mucho, no. Pero bueno, no pasa nada. Si no, falo galego, eu también, y ya está. Vale. Bueno, el ransomware es, pues, un virus, ¿vale? Te entran al ordenador, te cogen todos los documentos, todos los datos, y te dicen, los hackers, ¿vale? Te dicen un mensaje en el ordenador que dice, o me pagas tal cantidad de dinero a tal lugar en tal tiempo, te damos los datos, si no, se borra todo. Ok, falta un pequeño detalle. ¿Acertó? Sí. ¿Acertó? Sí, el un pequeño detalle que se añade. Aplauso. Muy bien. Nos encanta que aportéis en cualquier momento, incluso pregunta o lo que sea, pero nos esperamos al final. Pero un pequeño detalle era que lo que hace que no recupera los datos es el tema que cifra los datos con una clave de cifrado que no la tienes tú, solo la tiene el cibercriminal. Ese es el pequeño detalle, porque también hay ataques de extorsión que te copian los datos, pero no te los modifican, solo te los copian y te dicen, oye, dame dinero o si no lo voy a publicar online, tus fotos más polémicas, ¿no? Íntimas, dilo. Esa, no me salía la palabra, pero ya. Ahí. Pues total, que... No, John. No, me pensaba que habéis terminado. Continúa. Sí. En este caso, lo utilizaron exactamente, no era para comprometer a personas como nosotros, individuos, sino que lo utilizaron para comprometer a una empresa. No me preguntéis quién está jugando a este videojuego en la empresa. Igual era una empresa desarrolladora de este videojuego o no, pero bueno. Este juego estaba instalado en algún sistema. De alguna forma, no se sabe cómo, el vector de entrada, que es el primer paso, se sospecha que fue ingeniería social, enviaron un archivo, digamos, de alguna forma por email o por Discord o por red social, alguien lo descargó, lo instaló, entonces abusó de esta vulnerabilidad, instaló el ransomware, cifró los datos y no solo eso, sino que además se sacó las contraseñas de todos los sistemas y de ahí, bueno, se metió hasta la cocina, digamos, porque pudo acceder al controlador de dominio, que es el ordenador más importante en una red Windows, y de ahí, pues, inyectó malware en todos los sistemas. Bueno, pues esto era para decir que el malware se distribuye de muchas formas, como he dicho, vía ingeniería social, también crean páginas web muy similares, pues en lugar de bug.cat se puede... Gracias. Bueno, en lugar de microsoft.com podrían usar... Microsoft con la N, y si no te fijas bien, la M y la N se parecen mucho, entonces usuarios caerían en el fish, digamos, serían pescados. Lo hacen así, y es esto lo que quería explicar. Luego hubo esta operación que la llamaron Chicken Drumstick, nombre interesante como muslito de pollo. Es una operación de un cuerpo policial en China, en la provincia de Hunan, que lo que hizo es arrestar a una banda de cibercriminales que vendía software de cheat. Lo curioso, hay más páginas web, como ha enseñado Martín antes, ha enseñado en su slide que hay páginas web que venden estos cheats, pero es que esta en concreto se había hecho muy rica. Habían ganado $77 millones vendiendo su software cheat
y de, para hacer trampas. Y entonces a los de la policía, pues claro, tema de impuestos y todo esto, no le gustaba que no declarara nada, sobre todo lo ganaba mucho en criptomonedas. Tenían coches de lujo, como se ve en la imagen ahí. Y al final los hicieron búsqueda en internet y tal. Alguno había expuesto su red social y lo encontraron. Entonces el tema era que... hay mafias alrededor de todo esto, la gente se lucra con los cheats y no solo ellos, sino que instalan malware también en los cheats que os descargáis y usáis, así que de nuevo, tened cuidado con, sé que ninguno usa aquí ningún software cheat, pero por si lo usáis. Hablando de Dark Souls, habéis dicho antes, era su juego más complicado, ¿no? Sí, eso parece ser. Pues... como he dicho antes, el software, los videojuegos, en el caso anterior del ransomware con Genshin Impact, era el anti-cheat, el software anti-cheat que tenía vulnerabilidades. En este caso es el propio videojuego, el servidor del videojuego de Dark Souls. No solo ese, bueno, a principios de este año, en enero, se publicó una vulnerabilidad de, técnicamente se dice ejecución de código remota, que es lo mismo que antes, ¿no? Te permite ejecutar, controlar el sistema completamente. El sistema, me refiero a tu portátil Windows, a lo que sea, tu de sobremesa. Y no solo eso, sino creo que 2 semanas después o 3 semanas después también dijeron que Elden Ring también estaba afectado, los servidores de esos. Lo que hicieron los desarrolladores fue que pararon los servidores para que nadie se pudiera comprometer más, pero los investigadores hicieron una demostración en vivo, en un gamer, en su stream real, que lo que hicieron fue... cerrarle, hacerle un crash, digamos, en su sesión de videojuego de Dark Souls, y luego usaron un programa, digamos, que viene embebido, instalado en Windows, que hablaba el texto que le habían puesto, en plan, tu ordenador ha sido hackeado, y se escuchaba por los altavoces, que fue algo espectacular de ver, ¿no? Luego también tenemos el tema de robo de propiedad intelectual. Un poquito... ¿Qué juego es ese? Lo han pillado. 17 años tenía, 17 años. Sí, sí, hace poco en Londres, si no me equivoco, lo han... Sí. Y muslitos de pollo igual también. Bueno, como hemos dicho antes, el tema de la extorsión, ¿no? Se te entran en los ordenadores tuyos, o en este caso de los desarrolladores, donde están desarrollando los videojuegos. ¿Y qué hacen? Pues cogen esta información y la filtran, a no ser que tú les pagues. En el primer caso, un caso interesante fue que, no totalmente relacionado con los videojuegos, pero sí, por el tema de la película, no sé si acordáis, digamos, en el 2015, por ahí, Sony Pictures, pues, publicó, sacó una película que se llama The Interview, o La Entrevista, creo que se llama en español. Era sobre... El líder de Corea del Norte, en el que, bueno, sufría y moría, un poco cómica hacia él. Y entonces esto no gustó mucho, ni a él ni a su país. Entonces lo que hizo fue los hackers, los cibercriminales, que al fin y al cabo en Corea del Norte y en muchos países trabajan para el gobierno, trabajan como mucha gente de aquí, de 9 a 5 van allí y se ponen a comprometer a quien sea que le dice su jefe y luego se van a casa. Y eso es lo que hacen durante el día a día. Y durante estos cibercriminales exfiltraron mucha información y la publicaron, y en uno de los leaks de Snowden, se le llama whistleblower, ¿no? Como chivato, en el buen sentido de la palabra, digamos, o no, porque publica secretos que nadie sabía, a no ser que lo divulgara él, pues en alguno de estos archivos se comentaba que Sony estaba trabajando en una película sobre Super Mario, que obviamente se cayó el tema, pero habían emails que confirmaban que estaba hablando con Nintendo para ver si hacían una película de Super Mario. Dato interesante, como venimos aquí un poco de nuestra experiencia, yo estuve trabajando en Los Ángeles, en donde está Sony, para intentar ayudar a Sony a recuperarse del ataque. Estuve en parte del equipo de respuesta a incidentes e investigando qué había pasado y todo eso. El tema de Grand Theft Auto, bueno, aquí la audiencia ya lo conoce, que hace poco, de hecho también cubierto en un episodio de Tierra de Hackers hace poco, así que lo podéis escuchar más en detalle ahí, pero hackearon a Rockstar Games y filtraron no solo algunas imágenes y vídeo de GTA 6, sino el código fuente de GTA 5. Esto me parece interesante comentarlo porque al tener el código fuente es más fácil buscar vulnerabilidades y de nuevo comprometer los sistemas de todos los usuarios, los jugadores que tengan instalado el GTA 5. Ransomware en videojuegos,
El tema de, de FIFA, ahí lo que hicieron, un poco lo que había comentado desde la audiencia, el tema de que se comprometieron los sistemas, de nuevo se exfiltró información, pero no se cifraron los datos. Solo era o me pagas o publicamos estos datos. En el tema de Bandai Namco, hace poco los hackearon sus sistemas y además desplegaron ransomware que cifraba los datos y dejaba los sistemas inservibles. En el primer tema de FIFA, pues bueno, aún así pueden intentar utilizar los sistemas, intentar recuperarse de alguna forma, pero es que en el de Bandai Namco se quedaban totalmente inservibles porque modificaban, digamos, el sistema operativo a bajo nivel, tenían que eliminarlo todo completamente. Un poquito de ingeniería social. En el tema anterior, de hecho, en este, en el de FIFA, también ha habido un caso reciente que cibercriminales intentaron utilizar la ingeniería social, que es, de nuevo, enviarle emails que parecen legítimos. Últimamente está mucho el caso de cibercriminales que intentan impersonar, pretender ser el CEO, el jefazo de la empresa y enviarle a sus empleados, oye, estoy en un meeting y no puedo hacer esto, por favor, ¿me puedes comprar 5 gift cards? Y temas así. Bueno, pues el tema de Roblox, esto fue también muy interesante, en otro episodio también lo comentábamos. Los llamados Beamers son los que robaban. El tema de Roblox es también preocupante porque muchos menores lo juegan este juego. Entonces, hay cibercriminales que, según se dice, pueden ser incluso adolescentes también, por el tema de que lo hacen un poco for the lulz, ¿no? Como dicen ellos, por la diversión, que robaron credenciales de los usuarios de Roblox. De nuevo, vía phishing, creando páginas web similares del dominio a las que eran de Roblox. También vía pretexto lo que le decían era, oye, soy un creador, porque en el tema de Roblox son juegos dentro del juego, ¿no? Entonces hay muchos creadores de juegos que le decían a los jugadores, oye, yo desarrollo juegos o puedo desarrollar tu avatar si me das tu código de renderización, lo llaman así, de apariencia. Y entonces eso realmente era un engaño para decirle, oye, y los jugadores decían, no sé cómo darte este código, pero cibercriminales le daban paso a paso cómo extraer esto, que realmente eran las cookies del navegador web, digamos, un código para decir quién eres al servidor. Es un código de autenticación. Con esto, cuando se lo enviaron a los cibercriminales, se podían hacer pasar por ellos. Y robaban todos sus objetos, como veis ahí. Hay unos objetos llamados limitados porque fueron los primeros que se crearon con un número de serie. Cuanto menor sea el número de serie, más valioso es. ¿Alguien me puede decir por cuánto cree que se vendía, por ejemplo, el gorro blanco? 2.000 euros, 10.000. El blanco decían 3.000, pero puede ser que... ¿El verde? 6.000. Sí, por ahí. ¿Y el azul? 8.000. Decían casi 15.000, por ahí. Lo más impactante de esto es que los cibercriminales no se quedaban contentos con robarle esto, sino que les decían a los menores muchas veces, oye, pídemelo y te lo devuelvo, pero llora y te lo devuelvo, o tal. Y al final grababan todo esto, le hacían un poco de bullying, que era muy deprimente ver esto, lo ponían en YouTube y los niños pues tenían, obviamente, quedaban bastante deprimidos. La respuesta de Roblox, bueno, fue que los devolvían, intentaron borrar los servidores de Discord donde se utilizaban para enviar estos temas. Opa. Dos slides quedan. Esta es abuso de funcionalidades en los videojuegos. Algunos cibercriminales o que trabajan con el gobierno, en este caso yihadistas, el titular de arriba es de un documento de la Unión Europea que dice que se ha confirmado que los yihadistas, digamos, utilizaron, cibercriminales en general, terroristas, utilizaron los chats como método encubierto que nadie monitoriza, porque todos sabéis de la NSA, la CIA, todo esto, ¿no? La congregación de los 5 ojos mundial, Australia, Inglaterra y todos estos, miran más bien comunicaciones, no sé, de mensajería o los SMS o los emails, pero igual no se ponen a mirar los chats de los videojuegos. Entonces utilizaban esto para comunicarse y para planificar sus ataques. Y no solo eso, sino temas también de abuso sexual, pedófilos que se ha estado investigando y tema de apuestas online ilegales, sobre todo en Shanghai.
Y el tema de denegación de servicio, un tema también interesante, porque esto en Andorra, a principios de año, hubo una competición de eSports también relacionada con la teleserie Squid Game de Netflix, que supongo que algunos la habréis visto. Y bueno, algún cibercriminal, llamémoslo así, porque esto no era legal lo que hizo, se puso a hacer ataques de denegación de servicio, lo que significa que utilizó muchos sistemas para enviar mucho tráfico al servidor de Minecraft, de este torneo. Y entonces lo que hizo es que interrumpió un poco el juego durante la competición. No solo eso, sino que afectó al 25% del tráfico de Andorra, porque el ataque fue bastante grande para lo pequeño que es el ancho de banda, digamos, el tubo de salida y de entrada de datos de Andorra. También hace años, en el 2013, hubo un cibercriminal que hizo un ataque similar de denegación de servicio mucho mayor contra diversas plataformas de videojuegos, la Xbox, la PlayStation, varios juegos, y se le pilló, como al de GTA 6, y se le dijo, igual te caen 10 años. Lo digo aquí para que no os paséis al lado oscuro, quedaos en el lado del bien, y le podían caer 10 años y $250,000 de multa. Al final solo quedó en 27 meses, que me parece bastante meses comiendo sopa, como decían por aquí, y mulito de pollo, pero... Y luego también otro similar a Blizzard, ya hemos mencionado antes World of Warcraft, pues también hubo un ataque similar de denegación de servicio. La D delante es de distribuido, que significa que en lugar de hacerlo denegación de servicio desde un sistema, distribuido pues se hace desde varios sistemas para evitar que bloqueen solo una dirección IP, pues es más difícil, ¿no? Y conclusiones. Hemos hablado bastante, Martín y yo. El tema es que tenemos... hemos un poco pasado de la historia, prehistoria, como decía Martín, a lo más moderno y actual. Pues ahí habéis visto cómo el tema era más hack, un poquito, más como de diversión, más como el concepto hack realmente en sí, o hacker, no es una persona maligna, mala, digamos, es una persona... Esta es la última, Joan. Es una persona curiosa que quiere ir más allá de lo establecido. Eso es muy interesante porque esa diferenciación que una persona marca en comparación con el resto, pues le da valor. Y esto es lo que hicieron un poquito, estaban teniendo las videoconsolas en offline, digamos, no había multijugador online y intentaban, como ha comentado Martín, todos esos trucos de tragaperras, videoconsolas, jailbreaks y similares. Más en la actualidad se abusa por el tema cibercriminal, como hemos visto, el impacto es mucho mayor y mucho más preocupante, por eso hay empresas, por eso Martín y yo nos dedicamos a esto, por eso gracias a estos ataques, digámoslo así, tenemos trabajo, pero hay que tener mucho cuidado. Echa la ley, echa la trampa. Como Martín mencionaba, estaban estos cheats, luego vino los anti-cheats, luego vienen los cibercriminales que abusan el anti-cheat para desplegar ransomware, es un poco bailamos, o como el perro que está girando hoy. Sobre sí mismo. Videojuegos igual a software. Con esto queríamos decir que, como he dicho antes, hay vulnerabilidades en los videojuegos. Hemos visto que comprometieron Dark Souls, hemos visto que comprometieron los anti-cheats, o sea, no solo el videojuego, sino los anti-cheats que vienen con el videojuego, complementos de videojuego. O sea, que muy importante, si os dedicáis a desarrollar videojuegos, el tema de desarrollo seguro de software, buenas prácticas de desarrollo seguro de seguridad, pruebas de penetración o red teaming, que se llaman así, nosotros lo que hacemos. Y lo último es que la ciberseguridad está muy relacionada con los videojuegos. Bueno, en general, cualquier tecnología se puede abusar por tema cibercriminal, ciberseguridad. Así que, no sé, podéis elegir, igual podéis elegir meteros en el tema ciberseguridad y luego especializaros en videojuegos, o meteros en el tema videojuegos y especializaros en ciberseguridad. Yo en mi caso, por ejemplo, he hecho... casi toda mi vida hice ciberseguridad y luego me especialicé más en tema de infraestructura crítica. Esos son tuberías, digamos, de petróleo y gas. Pues he estado en alguna plataforma del Golfo de México, por ahí en helicóptero, un vuelo 2 horitas ahí para mirar los sistemas que tienen ahí y luego volver, porque el precio del petróleo es muy caro y tal. Y también en minas, por ahí incluso en Huelva, estuve en una en España, en Chile, por ahí... y temas de hidroeléctricas, bueno, y similares. Así que, por un lado o por el otro, podéis entrar en este tema. Y ya está. Sí, aquí tenéis... No se ve mucho, pero muchas gracias y nos podéis seguir en las redes sociales.
Gracias, gracias. No gracias, sé si tenemos chicos. Tiempo para preguntas, que sé que nos hemos alargado. Preguntas. Bueno. Nos tenemos que ir. Ah, sí, sí. Os explico. Nos tenemos que ir porque hoy... avui es fa el programa Pop-Up de Catalunya Ràdio amb la Mariola Linares, des d'aquí Imposta, amb motiu del PAC, i es fa des del FAPLAB, i ells són uns dels invitats que han entrat en directe. Con lo cual nos tenemos que ir ya porque nos espera la Mariola. Nosotros vamos a estar por aquí, o sea que podemos hablar. Porque nos están esperando en otro sitio. Gracias. Ahora nos vamos, nos digo yo. ¿Vale?